Bien, queridos alumnos, bienvenidos al capítulo 8. Vamos a mirar un análisis de los dones espirituales, milagros y la sanidad divina. Es uno de los temas más controversiales con relación a la palabra de Dios, porque hay personas e instituciones que enseñan a ya pasar. Ahí en 1 Corintios capítulo 13, versículo 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Es decir, estos dones dados a los a la iglesia primitiva cesarían cuando viniera lo perfecto. Dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, y esto se refiere a la Biblia, entonces lo que es en parte se acabará. Ahora vemos por espejo oscuro, mas entonces veremos cara a cara, y ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces vemos que los dones cesaron. Entonces esos dones de sueños, visiones, voz audible, inspiración, lengua, interpretación de lenguas, sanidades, milagros, ciencia, profecía, esos dones ya cesaron. Los dones fueron dados a la iglesia primitiva para llevar a cabalidad lo que era el trabajo con relación a la iglesia. ¿Cuándo terminaron? ¿Cuándo se terminó de escribir la Biblia? Más o menos en el año 96, después de Cristo. Vamos a analizar entonces un estudio de los milagros. Dice ahí, vamos a mirar lo que no es un milagro. La mera operación o demostración de la potencia sobrenatural, conforme a las leyes comunes de la naturaleza, no es un milagro. Aquí hay varios ejemplos con relación a lo que no es un milagro. Ahora, se requiere potencia sobrenatural para mantener a los planetas, las estrellas y el sol en su órbita. Sin embargo, eso no es un milagro, ni tampoco sostiene la Biblia que esto sea un milagro. Obviamente se requiere poder para que esto funcione, para que los planetas estén girando uno alrededor de otro y mantengan su órbita. Sin embargo, eso no es un milagro, porque Dios estableció eso de una forma natural. Entonces eso no es un milagro. También se requiere potencia sobrenatural para llevar a cabo el nacimiento físico y hacer crecer los huesos y el desarrollo de órganos en el vientre de una mujer encinta. Sin embargo, esto tampoco es un milagro porque Dios lo estableció de esa forma. Se requiere potencia sobrenatural para hacer subir la humedad de la tierra, es decir, todo lo que es el ciclo de la lluvia. Sin embargo, esto tampoco es un milagro y jamás se califica como tal. Es decir, esas son cosas naturales que Dios ha establecido a través de los tiempos. Pero sin embargo, se requiere una potencia sobrenatural. También se requiere potencia sobrenatural para hacer subir la savia de una planta, para que ésta crezca y lleve fruto. Sin embargo, vemos que eso no es un milagro. Esos son cosas que Dios ha establecido de una forma natural. También se requiere poder sobrenatural para salvar un alma del infierno. Sin embargo, Dios lo ha establecido de esa forma para salvar a las personas. Entonces, vemos que todos esos ejemplos dados acá no son milagros, sino que Dios lo ha establecido de esa manera. Ahora, miremos lo que sí es un milagro. Entonces, un milagro es algo que rompe las leyes naturales establecidas por Dios. Se requiere su poder sobrenatural para subyugar las leyes naturales. Ahora, los milagros del Nuevo Testamento fueron hechos siempre por el Señor y sus discípulos, con un propósito específico, para realizar un defecto divino. Es decir, todo milagro en el Nuevo Testamento traía más bien un propósito divino. Y habían dos propósitos específicos. Uno, para probar que Jesús fue enviado de Dios y para probar que Él tenía el poder de salvar y perdonar el pecado de una persona. Entonces se hacían milagros entonces para convencer a los incrédulos de la deidad del Hijo de Dios y que Él tenía poder para salvar del infierno. Ese era realmente el propósito de los milagros. Ahora, que el nuevo nacimiento no es un milagro, es evidente de dos maneras. Primero, el nuevo nacimiento nunca se refiere como un milagro, ni por Jesús, ni tampoco por los
apóstoles. Segundo, la Biblia dice que el principio de las señales, es decir, el principio de los milagros que el Señor Jesucristo manifestó fue cuando cambió el agua en vino en las bodas de Galilea. Ahí comenzaron los milagros del Señor Jesucristo. Ciertamente él había salvado a muchos antes de eso, pero no había empezado su ministerio de milagros aquí en la tierra antes de ese milagro. Dice ahí la palabra de Dios. Ese principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Entonces, aquí el Señor hizo este milagro, pero aún no había comenzado lo que era realmente el ministerio de los milagros. ¿Cuál era el propósito de los milagros en el Nuevo Testamento? Ahora, ya se ha declarado que el propósito de los milagros del Nuevo Testamento fue para probar, para convencer a los hombres que Jesús era divino y podía salvar y perdonar pecados. Dice ahí la palabra de Dios, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Estas palabras fueron dirigidas a los críticos, también a los fariseos y a los saduceos escépticos que criticaban a nuestro Señor. Ante la tumba de Lázaro, nuestro Señor hizo un milagro, llamando a Lázaro a que viniera afuera. No lo hizo meramente para hacer felices a María y a Marta, sino por causa de la incredulidad que estaban alrededor. Su oración indica esto en Juan. Yo sabía que siempre me oyes. Aquí está hablando el Señor Jesucristo. Pero lo fijé por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me has enviado. Entonces, ¿por qué Jesús hizo este milagro allí? La respuesta es para que los hombres creyesen que Dios había enviado a Jesús. Entonces, aquí miramos de que realmente el propósito primario de los milagros nunca fue meramente que el enfermo se sanara o que al muerto se le diese vida solo para sí mismo y su propia bendición eterna. Nicodemo y los otros miembros del Sanedrín que él representaba quedaron convencidos que Jesús había venido de Dios por razón de los milagros que él hizo para probar y demostrar su divinidad. Dice ahí en Juan 3:2. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Es cierto que nuestro Señor prometió que después de irse él enviaría al Espíritu Santo para que estuviera con la iglesia, por medio del cual los dones espirituales vendrían a la iglesia, los cuales serían para la membresía, pero nunca indicó aquellos dones que iban a continuar en la iglesia después de completarse la Biblia. En la iglesia después de o hasta el fin de la edad de los gentiles, dice la palabra de Dios, y estas señales seguirán a los que creen, y en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebiere cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces vemos que esos dones dados especialmente a los discípulos en la iglesia primitiva fue para confirmar que ellos primero venían de Dios y segundo para confirmar lo que era también el tiempo de la iglesia. Nuestro Señor nunca apenas medio sanó o un impedimento o lo dejó renqueando. Realmente miramos que los milagros que hizo el Señor Jesucristo en su tiempo realmente fueron completos. Entonces vamos a mirar aquí, las señales eran las siguientes. Los demonios serían sanados. Quiere decir que un lunático o una persona que fuera mentalmente falto sería restaurada a su cabalidad mental. Cuando los discípulos de nuestro Señor hicieron milagros de esa índole, las señales de sanidad eran las tan evidentes que los hombres quedaron convencidos del poder presente de Jesús, que era el mismo Dios. Hombre de Dios que sabían otras lenguas, es decir, ellos hablaron en lenguas. ¿Y esto era para qué? Para edificar la iglesia. Siempre había un propósito cuando una persona hablaba en lenguas. También iba a tomar
iban a tomar en las manos serpientes, víboras, culebras venenosas, y la señal que eran siervos de Dios fue que no dañarían. Aún en el caso que les mordería, Pablo se constituyó en testimonio de esto. Y eso lo encontramos en Romanos, en Hechos capítulo 28, versículo 3. Si cualquiera de ellos bebiera alguna cosa mortífera, no les haría daño. La señal fue que la gente incrédula les podría ver si ellos querían. Iban a poner sus manos sobre los enfermos. La señal fue que los enfermos sanarían. La clase de sanidad que se les vino fue inmediata, pronta, y no la clase de poco a poco o enmendadura. Sanidades hechas por los falsos sanadores, los así llamados obradores de milagros, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartiendo del Espíritu Santo según su voluntad. Debe recordarse que el propósito de los milagros fue el de confirmar la palabra hablada por Jesús y también por sus discípulos. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 16, versículo 20. Entonces, él confirmó la palabra por medio de milagros y dones especiales dados a sus discípulos, con las señales que le seguían. Si estas señales confirmaban lo que los discípulos enseñaban, para que ellos, la gente se diera cuenta que ellos eran verdaderamente enviados por Dios. Las señales consistían en que los cojos serían sanos, los ciegos les sería devuelta la vista, los que habían sido sordos ya podían oír, los muertos fueron resucitados. Es decir, miramos que todos estos milagros hechos por los discípulos estaban confirmando que realmente eran hombres enviados por Dios. Los milagros no se hacían para el beneficio especial de los creyentes, sino de los incrédulos. Siempre que había un milagro, había un propósito. ¿Cuál era? Convencer a los incrédulos de que realmente estos hombres eran enviados por Dios. Los milagros nunca fueron ordenados para el beneficio de los creyentes. A los creyentes no les hacía falta un milagro para convencerles de la deidad de Cristo o de que Él tenía el poder de salvar. No, porque ellos ya eran creyentes. Pablo era un creyente y no le hacía falta un milagro para convencerle de que Jesús era real. Subsiguientemente, Dios no removió milagrosamente el aguijón de la carne que Pablo tenía. Pablo le había pedido 3 veces al Señor que le quitara ese aguijón que él tenía en la carne, sin embargo Jesús no lo hizo. El Señor le dijo, bástate mi gracia, es decir, con la salvación tiene. Dice ahí 1 Corintios capítulo 12, versículo 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, está hablando el apóstol Pablo. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, aquí vemos que los milagros, o más bien, habían apóstoles que hacían milagros y sin embargo ellos no se podían salvar. ¿Pero por qué? Porque ya ellos ya eran creyentes. Es decir, realmente si una persona hoy día necesita un milagro para creer, entonces ¿a dónde dejamos la fe? Recordemos que la salvación es a través de la fe. Aquí hay otros ejemplos con relación a creyentes que tenían problemas en su cuerpo y sin embargo el Señor no los sanó. Trófimo fue dejado enfermo en Mileto por el apóstol Pablo. ¿Quién sanó a otros? ¿Por qué no sanó a Trófimo? ¿Sería que porque a Trófimo le faltaba la fe? No, es que Trófimo ya era creyente, era un obrero misionero, compañero de Pablo, y no le hacía falta un milagro para probarle a él que Jesús era divino. Erasto es otro ejemplo, se quedó en Corinto, ya Trófimo dejado en Mileto. Pablo y Trófimo aprendieron que la paciencia cristiana se podía ganar a través de los sufrimientos y las tribulaciones. Otro ejemplo es Timoteo.
era un compañero misionero de Pablo. Quedó debilitado por un malestar estomacal. ¿Por qué Pablo no le impuso las manos para sanarlo? No le impuso las manos, pues la respuesta es porque él ya era creyente. Dice Pablo ahí en 1 Timoteo 5, 23. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Entonces aquí vemos, es una prescripción médica aconsejada por Pablo y no es una base justificable para tomarse un trago sin distensión de licor o vino alguno. Epafrodito es otro ejemplo claro con relación a la palabra de Dios, que los creyentes no necesitamos un milagro para creer en Jesús. Entonces Epafrodito, otro ayudante de Pablo, estuvo enfermo a punto de morir. Sin embargo, Pablo no lo sanó. ¿Por qué? Porque ya Epafrodito era un creyente. Eso está ahí en Filipenses 2:25. ¿Puede la gente tener suficiente fe para que Dios lo sane hoy día? Realmente Dios no ha cambiado, ¿verdad? Dios ha sido y siempre va a ser el mismo, pero sí ha tratado, o más bien ha cambiado la forma de tratar a los hombres. Recordemos que en el Antiguo Testamento Dios hablaba directamente con el hombre. Después cambió la forma de tratar con el hombre. Después le envió la ley. Recordemos cuando le dio la ley a Moisés. Después le dio los profetas. Después de los profetas le envió a los apóstoles. Y por último dejó la palabra de Dios confirmada. Es decir, dejó, hoy Dios no se comunica audiblemente con el ser humano. Él ha dejado su palabra para que nosotros miremos cuál es la voluntad de Dios ahí. Entonces miramos de que hoy no se necesita fe para que la gente sea sanada. Hoy día realmente hay millones y millones de iglesias que van a las personas a que se sanen y le dicen, no, ven, vuelva mañana porque usted no tiene fe. La fe realmente no se ha necesitado para poder obrar un milagro. Los que tenían el poder de obrar milagros nunca rechazaron a personas necesitadas alguna con la excusa, tú no tienes fe. Es decir, ellos hacían los milagros. Jesús nunca rechazó a una persona que viniera a ella para ser sanada. Los apóstoles tampoco rechazaron a ninguna persona. Sin embargo, hoy día realmente se engaña a las personas diciéndole que no tienen fe. ¿Hasta cuándo deberían continuar los milagros del Nuevo Testamento? Miqueas es uno de los, el único profeta antiguo testamentario que profetizó el lugar mismo del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eso está en Miqueas 5:2. Es también el único profeta que dijo el número exacto de años que los milagros continuarían durante los días del Nuevo Testamento para declarar la deidad y el ministerio de Cristo a través de su iglesia. Entonces miramos de que realmente los milagros irían a durar hasta el año 70. Jesús comenzó su ministerio a los 30 años y recordemos que el primer milagro que hizo el Señor Jesucristo fue convertir el agua en vino allá en las bodas de Canaán. Dice, este principio de señales hizo Jesús en Canaán de Galilea en el año 30 después de Cristo. A eso le sumamos los 40 años hasta el año 70, donde fue destruido Jerusalén por Tito Vespasiano. Y eso se hace relación también al periodo o el tiempo en que los israelitas salieron de esclavos de Egipto hasta la tierra prometida y duraron 40 años en el desierto. Entonces, esos dos tiempos son los que aquí profetizó el profeta Miqueas en 5:2. Pero realmente los milagros durarían solamente un periodo de 40 años, desde el año 30, comenzando con el milagro de convertir el agua en vino, hasta el año 70, ya con el último de los apóstoles. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sigue entonces tres capítulos de explicación de los diferentes dones espirituales, su propósito y cuánto tiempo iban a durar. Todos vinieron del mismo Espíritu, 1 Corintios 12:4.
se mencionan nueve dones espirituales del versículo 8 al versículo 10. Estos dones fueron dados para la edificación y el progreso y el desarrollo de la misma iglesia. Sin embargo, vemos que esos dones finalizaron. Miramos los dones que dio el Señor a los apóstoles. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego los profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen el don de lengua. Entonces miramos que esos dones todos ya cesaron. ¿Dónde encontramos esto? Esto lo encontramos en el capítulo 12 de primera de Corintios. Miramos que todos esos dones ya cesaron. Hoy solamente permanecen tres dones: la esperanza, la fe y el amor. Si permanecieran más dones, perdón, ahí serían, entonces no serían tres, sino serían cuatro, o serían cinco, o serían seis. Pero vemos que solamente hoy permanecen esos tres dones. Los demás dones fueron quitados porque ya la Biblia fue completada. ¿Por qué debe uno orar por los enfermos? Algunos preguntan, si los días de los milagros se ha terminado, ¿por qué se debe orar entonces ahora por un enfermo? Pues la respuesta es que los hombres deben orar por los enfermos porque el Señor lo manda, mas deben también mandar a traer el médico. Es decir, se debe orar por los enfermos, pero también hay que llevarlo a donde, al médico. Dios puede utilizar la medicina y utiliza los médicos para que una persona se sane. Sin embargo, Dios lo puede sanar directamente. Eso es una sanación divina. Hoy los milagros o la sanidad divina no es dada a los hombres. Es decir, yo no tengo poder para obrar un milagro. ¿Por qué? Porque esos dones ya cesaron. Esos dones ya cumplieron su tiempo. Sin embargo, hoy día, cuando una persona se enferma, Dios demanda que debemos orar por ellos, pero también que debemos llevarlos ¿a dónde? Debemos llevarlo al médico. Vemos que en el Antiguo Testamento enseñaba la necesidad de la medicina y el uso de recursos médicos como un método ordenado por Dios para sanar. De igual manera, el Nuevo Testamento enseña para la gente de esta edad, es decir, la edad eclesiástica, cuando los dones de sanidades, milagros han terminado en el propósito y ordenación de Dios, vamos a examinar los siguientes ejemplos que da la Biblia. Segunda de Reyes 2:20, el método de sanar a Ezequías fue una sanidad divina. Dios directamente sanó a este profeta. En Proverbios 17:22, el testimonio de Salomón, que la medicina es efectiva. Es decir, Salomón también fue sano. Jesús pronunció que los enfermos necesitaban un médico, eso es cierto. Santiago aconsejó el uso de la medicina, que era aceite. En ese tiempo usaban como algo medicinal, era el aceite. Hoy la ciencia ha avanzado de una forma extraordinaria y vemos que aún las enfermedades más fuertes, hoy se ha encontrado lo que es la vacuna y también la medicina para curar aquellas enfermedades. Entonces, hoy una persona está enferma, se ora por ella, pero sin embargo se debe llevar al médico. ¿Puede el diablo dar poder al hombre para obrar milagros? Es la pregunta que hoy en día se hacen. Obviamente que sí. Hoy también hay personas que sanan. Existen los brujos, existen personas que tienen pactos con el diablo y ellos también obran milagros. Podemos que el diablo también tiene poder. El diablo puede dar poder a los hombres para obrar milagros. Esos son inferiores a los milagros de nuestro Señor. Lo mismo que como el dinero falsificado es inferior al genuino. Es decir, si usted coge un billete falso y un billete genuino, realmente tiene que usted conocer muy bien los billetes para mirar cuál es el falso y cuál es el verdadero. Es igual, hoy hay personas que hacen milagros, pero hay que tener en cuenta si esos milagros son de Dios o son del diablo. El Nuevo Testamento condena la hechicería, milagros hechos por los hijos del diablo. Por ejemplo, vamos aquí la palabra de Dios tiene varios ejemplos con relación
a que habían personas que eran seguidores del diablo. En Hechos capítulo 8, versículo 9, 24, Simón el mago reclama ser el gran poder de Dios. Realmente no tenía nada de hijo de Dios. Hechos capítulo 13, versículo 16 al 12. Elimas el mago, hijo del diablo, enemigo de toda injusticia. Primera de Corintios también, segunda de Corintios capítulo 11, versículo 13. Aquí encontramos otro ejemplo de predicadores que eran predicadores mentirosos, portándose como ángel de luz. Vamos a leer esta parte que es importante. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no os maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, tengamos cuidado cuando hay personas que vienen con engaños. Primera de Juan 4:1 también enseña: harán grandes señales en los últimos días y engañarán a muchos. Entonces, aquí vemos que estas personas vienen y engañan, y es más, aún engañan hasta los mismos escogidos, hasta los mismos hijos de Dios. Vamos a mirar este ejemplo ahí en Mateo capítulo 24, versículo 4, con relación que harán grandes señales y prodigios, dice ahí la palabra de Dios. Mateo 4, 5 dice: respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y dice, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas hay de los que estén en cinta y de los que críen aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la hubo desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces aquí vemos de que muchas personas serán engañadas por aquellos profetas falsos. También hay doctrinas de demonios enseñadas por hombres. Miramos también en Apocalipsis 13:13, pues son espíritus de demonios que hacen señales. Es decir, muchas personas, como dice aquí la palabra, y en mi nombre vendrán muchos diciendo que es el Cristo, y harán grandes señales, ¿verdad? Como dice ahí la palabra de Dios. Vamos a mirar también Mateo 7, con relación a que muchos en aquellos días dirán, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos señales, pero realmente esas señales son hechas también por el diablo. Dice el versículo 15: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre no profetizamos, en tu nombre no echamos fuera demonios y en tu nombre no hicimos muchos milagros. Y entonces los declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces aquí vemos de que realmente el diablo tiene poder y le da poder a los hombres para que esos hombres engañen a las personas. Y también a los hijos de Dios, muchos de ellos van a ser engañados. Entonces hay que tener en cuenta y tener realmente bastante cuidado con estas personas que vienen engañando. Miramos que por los pasajes citados es evidente que nuestro Señor y sus apóstoles previeron el tiempo final. Es decir, aquí ellos están hablando de los postreros días. ¿Cuándo comenzaron los postreros días? Después de la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Hasta cuándo van a durar los postreros días? Hasta que el Señor venga. Y escribieron para advertir de los engañadores religiosos
tales como los falsos sanadores que ofrecen milagros, pañuelos bendecidos en un programa radial y los falsos y fraudulentos productores de películas de televisión que reclaman practicar la sanidad divina de la misma manera que nuestro Señor la practicó en sus días. Entonces, hoy vemos que realmente hoy el Evangelio, o más bien la doctrina, la verdadera doctrina, se ha dejado a un lado. ¿Hoy qué se enseña? Se está enseñando el Evangelio de la prosperidad. Es decir, traiga el pañuelo, traiga la flor, traiga la espina. Y aquí se lo bendecimos y verá que le va a ir bien esta semana. Eso es el Evangelio de la prosperidad. Están haciendo a un lado lo que es la palabra de Dios. Están haciendo a un lado depositar la fe en Jesús para que esas personas puedan depender totalmente de Dios. Están cambiando la doctrina de Dios por la doctrina del hombre. Y esto no debe ser así. Así como dice la palabra de Dios, y en los postreros días muchas personas serán engañadas. Los tales prácticamente siempre aparentan ser inofensivos ángeles de luz, como lo leímos anteriormente. De otro modo, nadie sería engañado tanto como para seguirles. El diablo mismo es el engañador maestro. Él anuncia su obra y sus obreros son luces brillantes, oropel, música y con una viciada falsa belleza como un ángel de luz. Entonces, mientras más parezca el dinero falso al genuino, más peligroso es. El diablo es inteligente. Consiguientemente hace que sus agentes pongan grandes énfasis en hacer las cosas en el nombre del Señor Jesucristo. A través de la historia realmente muchos males se ha hecho en nombre del Señor. Y realmente eso lo que le hace es daño ¿al qué? Al Evangelio. Porque muchas personas les cogen fobia al Evangelio porque han sido engañados por supuestamente, entre comillas, hombres de Dios. Esto aparenta con una belleza deceptiva para engañar. Un estudio del diablo y sus tácticas puede ayudarle a uno a reconocer con más facilidad a los apóstoles de Satán. Para este propósito vamos a mirar Ezequiel 11.1. Ezequiel 28, vamos a mirar estas partes que es importante con relación a Ezequiel. Y vamos a mirar también Isaías, que son pasajes muy discientes con relación a lo que nos enseña la palabra de Dios con relación a Satanás. Ezequiel 28.11 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tirón y di: así ha dicho Jehová del ejército, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría, lleno de y acabado en hermosura. Aquí está hablando de quién, de Satanás. Dice también la palabra de Dios: tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contradicciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste la sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojé por tierra. Delante de los reyes te pondré para que te miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contradicciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Entonces aquí vemos de que Satanás realmente no fue creado por Dios, sino que él mismo se hizo Satanás. Él quiso ser igual a Dios y también colocar su trono allí al pie de Dios. Entonces vemos de que él mismo se volvió Satanás por la maldad que se halló en él. Vamos a mirar también Isaías, que nos habla con relación a la Isaías 14, versículo 12. Nos está hablando también aquí de Satanás. Dice 14, 12. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Entonces aquí vemos
de que en un principio los ángeles era Satanás era un ángel que estaba a servicio de Dios y puesto sobre las cosas materiales, pero él quiso ser igual a Dios y entonces Dios tuvo que sacarlo de ahí, del cielo, y fue arrojado aquí a la tierra. Y entonces vemos el castigo de Satanás que fue enviado aquí a la tierra, ¿para qué? Para que él destruyera lo que era lo que Dios había creado. Satanás siempre se opone a todo lo que Dios ha creado. Vemos que él fue el que debilitó la tierra, volvió todo una confusión, pero vemos que más adelante el diablo va a ser destruido por fuego y por la presencia de Dios. Entonces, queridos alumnos, hemos visto el capítulo 8, que es uno de los capítulos más controversiales y es uno de los capítulos realmente que nos da una luz con relación a primero a los dones espirituales. Esos dones, recordemos que esos dones ya cesaron. Solamente permanece la fe, la esperanza y el amor. También hemos visto un estudio de los milagros. Los milagros ya cesaron. Hoy día no hay milagros. Hay personas que creen en los milagros, pero los milagros ya pasaron. Dios sí puede obrar un milagro. Realmente no estamos contradiciendo, o más bien no estamos evaluando el poder de Dios. No, estamos diciendo que los milagros dados a los hombres, esos ya cesaron. Hoy ninguna persona, ningún ser humano tiene poder para hacer un milagro. Y por último, podemos ver que el diablo sí le da poder al hombre para que él haga los milagros. Y así de esa forma pueda engañar a las demás personas. Como dice el Señor en su palabra, hay muchas personas que dirán en aquel día: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre levantamos muertos. Pero realmente esos milagros no eran de Dios, sino eran hechos a través de Satanás. Entonces, es un estudio realmente claro y conciso con relación a lo que la palabra de Dios nos enseña sobre los dones espirituales, los milagros y la sanidad divina. Recuerde, querido alumno, contestar las preguntas sumarias que hay en cada capítulo, ya que esto nos ayudará a nosotros a evaluarlos y también para que usted pueda avanzar en el conocimiento de la palabra de Dios. Así que, queridos alumnos, Dios les bendiga.